Uno de los juicios más famosos de los tiempos modernos sin duda alguna es el de Joaquín Guzmán Loera en la Corte de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. El capo más buscado de las últimas dos décadas enfrenta un total de 17 cargos en su contra y en el mes y medio que se ha elevado su juicio en Estados Unidos, se han revelado varios hechos interesantes para las autoridades norteamericanas y mexicanas. Durante el lapso que arrancó el juicio del siglo entre el 5 de noviembre y el 21 de diciembre, hubo un total de 7 testigos protegidos quienes hablaron sobre el trabajo de El Chapo Guzmán, así como sus métodos para eliminar a la competencia. Uno de los testigos que generó más ruido fue Jesús el Rey Zambada, quien fue colaborador de El Chapo y afirmó ante la Corte de Brooklyn que pagó sobornos millonarios a los exgobernadores de Quintana Roo para que le dejaran hacer su trabajo. De acuerdo con Sol Quintana Roo, el Rey Zambada señaló a dos exgobernadores de Quintana Roo de haber recibido sobornos por parte de su expatrón, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo. El testigo protegido afirmó que los sobornos a las autoridades mexicanas iba de los 100.000, 500.000 y hasta $1 millón repartidos a los miembros de la Procuraduría General de la República, PGR, policías estatales, municipales, federales de caminos, ministeriales, comandantes y gobernadores. El hijo menor de El Mayo Zambada aseguró que él entregó dichas cantidades con el fin de que los gobernadores los dejaran trabajar. Estos sobornos fueron entregados desde mayo de 2005, cuando Félix González inició su mandato en el estado, hasta mediados de 2016, al final de la administración de Roberto Borge. Una vez culminado el gobierno de Borge, medios locales afirmaron que la violencia en Quintana Roo se disparó de forma macabra, pues había ejecuciones, balaceras y ataques armados a plena luz del día. Los gobernadores señalados en el juicio de El Chapo Guzmán cuenta con antecedentes penales. Roberto Borge está en prisión preventiva por lavado de dinero y Félix González fue acusado en 2016 por organizaciones civiles por vender gran parte del patrimonio estatal a empresarios y amistades cercanas para hacer hoteles al punto de destruir mares y costas. De acuerdo con Vanguardia MX, estos señalamientos podrían orillar a las autoridades de Estados Unidos que llamen a declarar a Roberto Borge y Félix González en el juicio del siglo en contra de El Chapo Guzmán. En caso de que los exgobernadores acudan a la Corte de Brooklyn, podría existir un acuerdo para disminuir sus sentencias que se están pagando en suelo mexicano. Con información de Sol Quintana Roo, Vanguardia MX y La Verdad Fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.